They will become just nothing at RC, soy José y hoy ya veis dónde estamos, en el templo de Radio Control, en la cueva RC Pro Granada. Javier, buenas tardes, familia. Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis, entrad en el vídeo de Javi que hemos estado haciendo en su canal de RC Pro Granada, el unboxing y la review de este Savage XS Flux, de este 1.12, guapísimo. Y como hemos dicho en ese vídeo, lo vamos a comparar con el Mini Revo, con el 1.16. deciros que este es el escobilla, pero lo vamos a estar comparando todo el rato con el VXL. Los coches son exactamente lo mismo, lo que pasa que este pues lleva eso, el motor escobilla, el otro es el Brutless, y además también el otro lleva la emisora, la TQI, que le podemos montar el módulo Bluetooth y toda la pesca. Y no sé si me he dejado algo. Sí, el coche es lo mismo, el Revo, el VXL, es igual que este, de transmisiones, de coche, de servo, de medidas, todo igual, pero lleva el combo Brutless y la emisora lleva la TQI con el TSM, aunque se le puede montar el módulo Bluetooth, pero no dice la telemetría. La telemetría solamente es en los trazas gordos, el X+, el Revo, el UDR, ¿vale? El LAY, en todo eso sí trae la telemetría integrada, el MAX. Pero luego los demás, el SLAM, el HOS, aunque vengan, el Mini Revo, aunque vengan con la TQI, no significa que traigan la telemetría, habría que montarle sensores aparte. O sea que eso sí es mejor en el Revo que en el Savage, el sentido de que lleva el control de estabilidad, y el Savage no lo trae, aunque ahora veremos características de una emisora y de otra que hay que tener cosillas en cuenta. Sí, lo que vamos a comparar principalmente es tamaño, la construcción que tienen ambos modelos. Y bueno, pues ya os digo, compararlo un poquillo los dos a ver cómo vienen. Este también os subiré, porque si no va a ser el vídeo muy largo, podría haber subido antes el unboxing, que este no lo tenemos en Stream Scale el unboxing, lo haremos y lo enseñaremos. Y bueno, hoy a lo que vamos es a compararlo con el Savage, que nos ha encantado. Ya os digo, entrad en el vídeo de Javi, porque le hemos pegado un gatillazo a 3S y eso da miedo, los 105 kilómetros por hora que nos dice la caja, y es verdad que los pilla. Otra cosa es que lo bajaremos a esa velocidad, porque, madre mía. Entonces, si eso, vamos a abrir el Revo con la Elma. Venga, vamos al tema. Vamos a abrir. Es que estoy con cámara nueva y no soy yo muy fino con esto, pero venga, no pasa nada. Esto tenemos que acostumbrarnos los dos. Exactamente. Pero esto es cosa buena. Por lo menos gorda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a abrirnos el Revo. Viene tumbadito. Eso, la cajeta, luego para meterlo dentro, te ves frito. Te ves frito. Los colores siempre de la escobilla son diferentes al Brutless. Al Brutless, ¿no? Viene con otra decoración. Viene con otros colores. El Brutless es naranja y morado, y azul y azul y negro, bueno, creo. De aquí lo que voy a sacar va a ser la emisora. Trae los papeles, que este trae batería y cargador, el Savage no lo trae. Este viene con llave, su batería, su cargador. Ese no lo trae. Este no trae nada. Y bueno, el cargador es de mechero, que tampoco penséis que trae la panacea. Sí, sí. Y trae una 7.2 de 1200 mAh, que no trae una batería lipo de 3000 mAh y un cargador de pared. No lo trae. Estamos hablando, eso, la batería y el cargador son lo mismo que trae el VXL. El VXL, ¿no? Correcto. Esto es
esto. Tienes que sacarla como si fuera un mantecado. Ahí, como fuera un turrón. Yo los mantecados le doy. Los polvorones. Los polvorones. Estrujados de mantecado. Ya te digo, en el currículum ponlo. Si soy estrujado de mantecado. Mantecado. Soy estrujado de mantecado y sacudido de hojardrina. Sacudido de hojardrina, apareado de hojardrina y estrujado de mantecado. Esto y mascado de polvorones. Esto hay que hacer una ingeniería. Esta, como ya hemos dicho, es la TQ, no es la TQI como la que lleva el VXL. Que se diferencia de la TQ a la TQI, que lleva dos botones, llevaría arriba los dos botoncitos para las configuraciones y atrás pues traería el hueco para montarle el módulo Bluetooth. Esa es la TQ, como traen los TRX4M, como trae el TRX4 Sport, como traen los Bandits, como traen los rules de escobilla, en fin. Este coche, ¿cómo saldría? No me... El coche con clic. Ah, con los clics. Yo estaba ya buscándole... Sí, como a Rebo Gordo. Como al Rebo Gordo. Es que estos son tantos coches que al final no te acuerdas. Bueno, yo creo que lo interesante es ponerlos ya los dos uno al lado del otro, sí, y ver las medidas, que obviamente... Quitarle la carcasa al estamos hablando, que tener un poquito más grande que hay y tal. Estamos hablando de 1.12 y 1.16, aunque el 1.12 este, como hemos dicho, se ve se ve así más eso, pero que se ve claramente la diferencia de uno a otro. Son dos coches... Truggy, uno es Monster Truck, obviamente este, aunque fuera de la misma escala, se vería más grandón porque tenemos la rueda. Qué guapa están las llantas del Mini Revo. El Mini Revo, a mí lo que me encanta de estos coches es el sistema de suspensiones que llevan estos coches independientes. Está espectacular. Y el cacho motoraco que lleva este coche también, ¿eh? ¿Qué me dices? Que es el que, motoraco que lleva. El VXL es más chico el motor, sí, pero la escobilla es una barbarie, es que de un 1.10 lleva los mismos con el 12T, lleva el hueco para los dos servos, como todo eso es igual en el VXL. Sí, sí. Lo que cambia en el VXL es el motor y el variador, ¿vale? Pero servo, el hueco. Luego aquí tenemos un micro servo, que no es como en este tenemos un servo normal, un servo universal, podemos lleva servo de 1.10, aunque este lleva el motor también, gordaco ahí de 1.10 también, ¿no? Ese motor es de 1.10. El mismo que lleva un Bandit, el que lleva un Ruler, el mismo. Exactamente. Y este, pues, las baterías son shorty. Y las baterías son súper pequeñitas. Súper pequeñitas. Hay que poner las suyas originales, de trazas. No hay baterías que le... Y este coche le podemos poner de las baterías normales. Ya lo habéis visto en otro vídeo, que, por ejemplo, la Spectrum, la 3S, la 4000 mAh, le entra, y luego de 7.4 yo creo que le entrarán casi todas. Porque son más finitas. Luego, en cuanto a lo que es construcción y tal, este, la piñonería la lleva de... ¿Este que es metálica, Javi? Este lleva las centrales, las que van ahí en el grupo, son de plástico. Sí. Y luego los diferenciales los lleva metálicos, pero cuando es el VXL y lo vamos a llevar a 3S, hay que cambiarle y ponerle unos diferenciales reforzados, sí, porque sí, lo revienta. Lo revienta todo. No sabemos, este no sé si lo reventará. Sí, como no es nuevo, no sabemos todavía. No sé lo que hará. Lo que sabemos es que viene en metálico. Exactamente, los tres metálicos. Y este, los cardan, por ejemplo, que van a la rueda, si os dais cuenta, son de plástico. En este son metálicos. Son metálicos. Luego, ¿qué puntos podríamos destacar además de...? En potencia, el VXL y este, el VXL son 80 kilómetros por hora a 11,1. Lo máximo que consigue. 80, y aquí estamos hablando de 105. 105 por hora, o sea que tiene más... Más nervios. Anti-Willy necesita este igual que este. Este, ¿no? Y esto... Igual, eso cuando va... Lo mismo. Estamos hablando de un coche de una escala más pequeñito, ¿vale? Estamos hablando de un coche de una escala más pequeñito. Y lo mismo, el servo de dirección necesita al menos ponerle la piñonería metálica. La necesita sí o sí, porque rompen los piñones del servo, pero al primer salto que tenga el coche. Entonces eso lo necesita. La batería es más caprichoso que este a la hora de las baterías. Claro, aquí la batería es casi la suya, por no decir... Las originales. No le entran otras, ¿no? ¿Has probado a meterle...? No le entran otras. Son más pequeñas. No, porque le entran... O 2200 mAh de 7.4, que va el coche muy bien y así no rompe prácticamente las transmisiones, o la 1400 mAh de 11.1, pero le puedes meter dos, 1400 y 1400, por lo tanto se queda en 2800 mAh y un cable que se pongan en paralelo, no en serie. Vale. Y entonces llevas dos baterías de 11.1, pero puestas en paralelo. O le puedes conectar una y cuando se te gaste le conectas la otra y el peso va compensado porque le entra una en un lado y otra en el otro. Y luego este hemos dicho que le entran, como hemos dicho, todas. Y de precio, tú que estás más puesto... Es que se diferencia en 40 euros. Este es 40 euros más caro que el Traza. Que el Traza. El Traza viene con batería y cargador y viene con el control de estabilidad. Este no trae ni batería ni cargador ni trae control de estabilidad. A ambos
creo que el servo hay que sustituírselo. En este el servo es más universal, vamos a poner cualquier servo metálico, y en este tenemos que comprar el suyo original de traza. Creo que hay algo por ahí raro de... Sí, de microservos de otra marca. De otras marcas, pero va a ser siempre no es lo suyo. Más caro que este. Que en este vamos a encontrar servos, más variedad de servos. Luego, en el tema de las baterías, este va a ser más fácil encontrar las baterías porque este nos vamos a tener que agarrar a las baterías traza y cargador traza, que no las puedes cargar con otro cargador. Claro. Entonces, puesto a los dos coches, tenemos que tener en cuenta que se diferencian 40 euros. Este más caro que este, y este viene con la batería de cargador, pero la batería de cargador que trae tampoco es la panacea, pero trae el control de estabilidad y la opción de montarle el módulo Bluetooth, que aunque esta emisora, ya la hemos visto en el otro, tiene muchos ajustes y directamente desde las perillas ajustamos, la podemos poner para zurdos, para diestros, pero este le ponemos el módulo Bluetooth, que ya nos costaría lo mismo, ¿vale? Ya nos costaría los dos coches lo mismo con el módulo Bluetooth, pero en el módulo Bluetooth le controlamos el TCM, todos los ajustes, ya tendríamos más ajustes que con este, lo tendríamos en este, que son una chulada. Entonces nos permite muchísimos más ajustes. Ahora, bien es cierto que este es que no estamos hablando nada, porque a lo mejor este rompe también transmisiones de con uno. Sí, sí, que habría que verlo, porque como es modelo que no está tan, claro, tan investigado. Yo al menos, este, yo al menos no lo conozco como conozco este. Sí, sí. Yo esta es la primera vez que traigo un Saba XS, y este he traído ya un montón de coches de estos, y sé los problemas que dan y los que no dan. Este no lo sé, los problemas que puede dar. Tiene muy buena pinta, pero sí, es que sí, tiene mucha potencia. Demasiada potencia. Demasiada. Ese coche es recomendable que caparlo un poquillo hasta que no se le pille el punto. Porque madre mía, aunque estos coches andan también, eso anda, pero, hombre, 80 kilómetros por hora es una barbarie, pero tela, tienen un nervio, es una barbarie, tienen un nervio increíble. También son coches según para lo que los destinemos. ¿Tú para qué destinarías un coche de estos? A ver, este coche yo lo destinaría el Revo más para saltos, para acrobacias y tal, y pilotadas, porque es un poco más bajito y eso. Y este coche es Monster Truck, pues campeo, también salto, pero este coche lo veo yo más acrobático que este, aunque este es que con lo que anda eso es que tiene que pegar también piruarta en el aire de todo, es que pero son coches descampeados, son coches descampeados o no son coches descampeados. Hombre, para un coche descampear ya falta a lo mejor otra cosa más como la rollana cabra, como dirías, ¿no? más duro, más grande. Estos son coches más ibaritas, son coches para gastar más cuideco con ellos, porque es un coche muy pequeño. Esto con un golpe que le pegamos a esas velocidades tan altas, no quiero yo decir lo que le puede pasar. También pesa menos. Entonces, exactamente. Aunque es más se controla, muchas veces me lo dice mucha gente, y es que pesa poco. Digo, si pesa poco y corre mucho, no vas a tener tanto control. A veces es mejor que tengan más aplome o no sé. Yo qué sé, yo es que pienso que son coches, como hemos hablado otras veces, que tú puedes tener diferentes coches y tú puedes decir, mira, es que tengo un Kraton, tengo un Tifón, sí, tengo un X-Más, tengo un XS Savant Nitro, tengo uno pequeñito, tengo un Revo, tengo... Entonces cada coche es para una cosa. Para una cosa. Cuando queremos con el mismo coche hacerlo todo, no. Entonces yo creo que esto en un parquecillo de skate, te lo tienes que pasar con cualquiera de los dos, espectáculo. Para hacerte así en unas pachanguillas con otro coleguilla, tal que cual, en un circuitillo, en un sitio pequeñillo, con culebrero, con mucho recoveco y tal, creo que también lo tienes que disfrutar. Sí. Porque tiradas largas estos coches, de ponerlo, pues, una tirada larga, tened en cuenta. Y llevártelo al campo donde haya muchas piedras y liarte la de mala vida, peñonazos gordos. No lo veo. No lo veo tampoco. Puede hacer, ya ves tú, cada uno puede todo hacer lo que quiera. Pero. Es como tener un mini crawler, un TRX4M. Exactamente. En la casa, allí en el patinillo te hace un circuitillo. Una rutilla no muy larga, llevarlo en la mochila para en un momento dado, en una piedrecilla, en algo. Exacto. Pero no te vas a hacer 14 o 15 kilómetros como te haces con un 1.10. Correcto, es que esto te vas por ahí de vacaciones y es que te lo metes en un rinconcillo en el maletero del coche. O te lo metes en la taliguilla, en la maleta, no te pilla sitio y tú dices, pues me quiero foguear un rato. En la puerta de la casa, en el patio, donde sea, me quiero echarme un ratillo de radio control. No tienes tanto espacio tan grande y tienes muchas prestaciones, porque son coches brules, son coches potentes y son coches que tienen las mismas prestaciones que uno grande, pero en tamaño y precio más reducido. Tiene una casilla pequeña en un pisillo y dices, no quiero en una caja de herramientas una milla más grande de la cuenta, te cabe el coche y todas sus cosas. Y sus cosas, sus baterías, lo llevas tú en una mochila. O en una mochililla, lo llevas en la mochililla, la del Blue Label. De hecho, yo llevo en muchas rutas, últimamente llevo el TRX4M o llevo el Mini Capra, lo llevo detrás y cuando llega a un sitio sin compiado o algo, te lo sacas y te haces tus tomillas. Te lo disfrutas y dejas que respire el grande, que hay que dejarlo respirar, los chicos, los grandes, todos. Bueno, tómate media, José, tómate media.
Bueno, pues metro en mano, báscula, vamos a empezar a medir el grandullón, el Savage. Vamos a medirlo. De largo tenemos. Eso de largo tendría que hacer un poquillo más para adelante, ¿no? No, menos para adelante. Ahí. Tiene 35. 35, ¿no? Era en el otro, ¿no? 35. Es que lo acabamos de medir. 35. 35 de ejes teníamos 23. Sí. 23. De ancho tenemos. De ancho tenemos 29. Y de alto tenemos 16, ¿no? Sí. 16. Y aquí a la distancia 4. Libre al suelo 4. Y ahora vamos al mini rebo. El mini rebo de largues. Tienes que ponértelo. Es que le tienes puesto el plástico, ¿no? Lo dejas el plástico puesto. Quítale el plastiquillo ahí. Mira el antenón que lleva ahí acostado. Pero antenón largo. Cájalo ahí en tu sitio. Ahí. Ahí. Está guapísimo el mini rebo. Es que lo ves así y parece un rebo de verdad. Parece grande. Te lo tiras ahí como está en el plano. Parece fake. Y te pones como en el comentario. Fake, te quiero. Bueno, aquí tenemos de. Rollo nuestro. De largo. 34. 30, un centímetro. Un centímetro. Y el otro 35. Un centímetro. De ancho. Tenemos 23 y medio. Y el otro 25, ¿no? No, esto tenía mido la otra vez. Es que no sé por qué no hemos ido midiendo en uno y otro. 29. Tiene 5 centímetros y medio. 5 centímetros y medio, sí. Y de alto acá es mucho sí, más alto. Sí, mucho más alto. Claro. Aquí tenemos 11. 11. Y sí. De altura al suelo, 3. No te creas. Está. Qué guapo está. Es que hay que tenerlo los dos. Hay que tenerlos todos y luego con todas las estrellas necesitas el anti-wheeling también. Anti-wheeling. ¿Cómo te gustan las basculillas? Anti-de-wheeling. Las compré para hacer eso de empezarle a carruear los ejes y compré 4. Y luego al final. Y usa esa y la otra. Y la otra es cuando se le va gastando las pilas. De peso tenemos 1,116 kg. Esa es una pluma. Sí. Eso pesa. Lo que pasa es que sale caro el kilo, ¿sí? Sale caro el kilo. Sale más caro que las gambas rojas. Y aquí tenemos 2 kilos. 195, no, un kilo y poco más. El doble. Es que el otro es un kilo tiene todo, un kilo y poco más. Dos coches de esos es ese. Eso pesa el doble. La cuenta la vida. Ya estáis viendo que hay carne. Hay carne porque sí. Es diferente de tamaño, es más grande. Sí. Escala 1.12, escala 1.16. Sí. Son dos coches distintos. Son dos coches muy, muy emblemáticos. Sí. Porque... Y muy atractivos. Los dos, las carrocerías que tienen tanto HPI como traza. Las calidades de los dos también molan mucho. Y son coches, como siempre decimos, que hay que ponerle su anti-wheeling. Que hay que, si le queremos dar más manteca, le tenemos que mejorar algunas cosillas. Pero son, como hemos dicho, coches pequeñitos, pero motones. Son brújules. Motones, son motones. Ahí tenéis las dos emisoras, también comparándolas. Aunque no sea la TQI, pero para que veáis, la otra solo varía los botones. Y un botoncillo más y la tapa era atrás. Y aquí también tiene el multifunción. Tiene la ruleta multifunción, pero la emisora es lo mismo. Esta emisora es que está también comprobada que es un emisorón. Sí, sí. Es que es un emisorón. Pero que esta no se queda sí, corta, sí. De hecho, ya habéis visto en el vídeo del unboxing de este el montón de ajustes que tiene y que lo podemos hacer desde un criminal a dosificarlo un poquillo. Un poquillo, porque sigue sin perder el nervio de esto. La, es una bestia. La verdad que no ha gustado mucho. Ya os digo, voy a subir el unboxing también del mini rebo, que no lo hemos visto por el canal, y lo subiré. Y no os perdáis el unboxing de este. Si no lo habéis visto ya, venid allí, volved y lo veis. Y seguid también a Javi en RC Pro Granada. Y bueno, Javi, no sé si me dejo algo más, que estos vídeos de comparativa, veis que hablo mucho Javi tal, pero es que él los vende, él los trastea, él los upgradea. Entonces me gusta que os cuente a él su experiencia desde primera persona. Hombre, claro, si aquí estamos, aquí como decía, que es inevitable, el que está hoy con el manuseo todo el santo día soy yo. Exactamente, entonces yo te puedo decir, este me gusta, este lleva esto, este lleva lo otro, pero Javier es el que lo ha faratado ese coche, el que ha vendido muchos coches de eso, y te puede decir en qué falla, en qué es bueno, y este pues... No te puedo decir nada, no este, te puedo decir este nada. Este hay que verlo, porque la verdad es que... Pinta tiene toda la del mundo. Toda la del mundo, porque está muy, muy, muy bien. Sí. Es un cochanca, ¿no? Pero no son coches económicos.
vale. Este particularmente creo que vale 239, el Escobilla, ¿vale? Con su batería de un cargador, Mataller de CEO, muy bien mataico, sí, ¿vale? Sí, que eso está muy bien. Tiene el coche en Escobillas para toda la vida. Que era un coche que es de 250 kilómetros por hora, ¿eh? Sí, sí. Que no es una pava. Un cochecillo chiquitillo de 50 kilómetros por hora, mucho. Que anda, 4x4, el coche va muy bien, traza, marcón, repuesto sin problema, muy buenísima garantía. Este también tiene muy buenísima garantía. Y repuesto y ugrada y sin problema, ¿eh? Pero bueno, son dos coches emblemáticos, dos coches clave en el establo, hay que tenerlos ahí en la cuadra, porque son dos coches muy, muy, muy auténticos. Pero como ya os digo, yo no he vendido estos coches en el pasado, porque son coches pequeñitos y tienen un precio de coche grande. Hay coches grandes por ahí, te puedes pillar un Carson Virus, un 4.2 buggy con sus baterías y cargador y todo, por un pelitín más que lo que vale este coche. Y, así que yo qué sé, son coches para tenerlo en cuenta, pero son dos bestias pardas. Sí, sí, sí. Son brutales, la verdad. Y eso es que, aunque sean pequeñitos, pero el Brule, la tecnología, las marcas que llevan detrás, lo dice todo. Y bueno, familia, poco más que decir. Ya, como he dicho, enseñaremos acá. Este ya nos irá contando Javi las cositas. Iremos viendo más cosas sobre ellos porque nos han gustado mucho. Y ya sabéis, dale like, suscríbete, ve al canal de Javi también, échale un vistazo. Y yo soy José, estamos en Stream Scale RC. Yo soy Javi de RC Pro Granada. Y nos vemos en el siguiente vídeo.